¿Cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente al curso. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los filum. Nos toca hablar del filum Echinodermus. Recordando que la zoología es la rama de la biología que se va a encargar de estudiar la clasificación, estructura, características, tejidos, órganos de los animales. También te recuerdo que el reino animal tiene 35 fila o filum, de los cuales los más conocidos son solamente 9. Filum porífera, celenterio, platelminto, nemátodo, anélido, molusco, artrópodos, los cuales hasta ahorita hemos visto. Filum echinodermos, que es el que vamos a ver hoy. Y por último el filum cordados. Los 8 primeros que te he mencionado son animales invertebrados. Mientras que el último grupo es el grupo de los animales vertebrados, el filum cordados. Nos vamos a centrar en el estudio del filum echinodermo. Recordando que los animales invertebrados, pues su característica principal es que no poseen columna vertebral. Tampoco poseen un esqueleto. Pero hay algunos animales que poseen un exoesqueleto o llamado también esqueleto externo, como en el caso de los caracoles, aquí, ¿sí? Es de su exoesqueleto externo, que tiene una forma de concha, así que es una cubierta protectora. Este exoesqueleto está conformado por una sustancia llamada quitina. No te olvides, porque esto siempre te lo he mencionado y es porque te lo voy a preguntar. El exoesqueleto de los insectos está conformado por quitina. Está compuesto por quitina. O te lo puedo preguntar al revés. La quitina es una sustancia que forma parte del exoesqueleto de los insectos. ¿Cuáles son las características generales del filum echinodermo? Por ejemplo, te cuento que la estrella de mar que ves aquí en la imagen pertenece, es uno de los representantes más importantes del filum echinodermo. Ahora, yo te pregunto, dime, en la estrella de mar que figura ahí, ¿logras diferenciar cuál es su cabeza? No, ¿verdad? Por eso es que una de sus características es que son acéfalos, sin cabeza visible o notoria. Su cuerpo está ligado a la simetría radial. ¿Por qué? Porque si su cuerpo nosotros lo dividimos desde, partimos de un punto central hacia los extremos, va a ser exactamente igual, como si fuera un radio de un círculo. Por eso se le llama simetría radial. ¿Sí? Posee un esqueleto dérmico, sí, o sea, de dermis, formado por unas estructuras muy duras llamadas piezas calcáreas. Estas piezas calcáreas están formadas o compuestas por carbonato de calcio, ¿ya? Que recubren la epidermis. Por ejemplo, dentro de los equinodermos también tenemos a las holoturias. En el caso de las holoturias, su epidermis, su esqueleto dérmico, ¿ya? Está formado por piezas calcáreas, pero esta pieza calcárea es blanda, es suave al tacto. En el caso de la estrella de mar, como es la que vemos en la imagen, la pieza calcárea tú la palpas, la tocas y es rígida, es dura. Y por último, en los erizos de mar, que también pertenecen al filum echinodermos, son piezas que ya están. Son muy visibles, son macroscópicas y que además están soldadas y forman un esqueleto rígido. Se refiere a esas espinas que tienen. ¿Ya? Esa es la simetría radial, ¿ves? Que desde un punto se va a los extremos y pues tenemos que todos miden exactamente igual. Todas las partes son exactamente iguales. A eso se le llama simetría radial.
constituyen un grupo de animales de vida marina, ¿ya? Principalmente en su mayoría, vida marina, tiene simetría radial, algunos pueden vivir en la costa y otros en el fondo del mar. Y si son acuáticos, pues van a respirar por branquias, respiran por branquias. La piel de estos animales es espinosa. ¿Cuáles son las especies importantes? Tenemos el erizo de mar, que estamos visualizando en la diapositiva. Tenemos también a la estrella de mar. Y por último tenemos a el pepino de mar. El pepino de mar. También las holoturias, ya también las holoturias. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo de los equinodermos. Te comento que el sistema digestivo de los equinodermos está formado por un tubo, ya un tubo digestivo, que por ejemplo en el caso de la estrella de mar, vamos a subir una imagen, como en el caso de la estrella de mar, ya, es un tubo digestivo bastante sencillo, ya que posee un gran estómago, una gran cavidad. Es un sistema digestivo completo, empieza en la boca y termina en el ano. Y posee una cavidad amplia, que es el estómago, ¿ya? En el caso de la estrella de mar, no te olvides de que el ano ya está situado en la cara inferior de la estrella de mar, la que se encuentra en contacto con el fondo marino, mientras que la boca es la que se encuentra pues en la parte superior o la cara oral. ¿Ya? En el caso de los erizos de mar, por ejemplo, también tiene un sistema digestivo completo, empieza en boca y termina en ano. Tiene un tubo digestivo, ¿sí? Y tiene ¿un qué? También un estómago, pero no es tan grande como en el caso de la estrella de mar. Ya su tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Ya. En cuanto al sistema nervioso, a ver, los equinodermos tienen nervios radiales, como en el caso de la estrella de mar, ya que va aparte de un anillo nervioso periesofágico que va alrededor del esófago y se distribuye hacia todos sus extremos, ¿ya? En cuanto a la reproducción, el filum equinodermo, por ejemplo, la estrella de mar, puede reproducirse de manera sexual o asexual. Si es de manera sexual, como vemos en la imagen, es porque se unen dos estrellas de mar, macho y hembra. Ambos lanzan sus células sexuales al mar y la fecundación, la unión de estas dos células se da en el mar. Se forman cigotos, se forma una blástula, luego pasa a ser una larva branquiolaria, ¿ya? Y posteriormente va a empezar a tratar de convertirse en un organismo adulto. Por eso esta larva branquiolaria va a pasar a convertirse en una estrella joven, estrella de mar joven. En cambio, cuando hablamos de una reproducción de tipo asexual, por ejemplo, en el caso de la estrella de mar que tenemos ahí, dice individuo original. Si el individuo original ocurriera o tuviera una fragmentación de uno de sus tentáculos, ya, la estrella de mar va a tener la capacidad de regenerarse a sí misma y ese pedacito que le cortaron, pues va a servir para poder desarrollar a un nuevo organismo, así como vemos aquí. ¿Ves?
se desprende un pedacito, se corta un pedacito, de ese pedacito empieza a crecer una estrella de mar. Y en la estrella de mar que se fragmentó, pues ahora está en un... se regeneró, pues, ¿no? ¿Ves que tiene todas sus patitas? Y la chiquitita, el pedacito que se desprendió, va a empezar a desarrollarse hasta obtener dos individuos exactamente iguales aquí al progenitor. Ajá, preguntas. ¿Qué es un erizo de mar? Pues es un animal invertebrado que pertenece al filum equinodermo, de vida acuática, y su cuerpo está cubierto de espinas. ¿En qué se diferencian los equinodermos de los demás invertebrados? Porque tiene simetría radial, principalmente por la simetría radial. Bien, chicos, espero que haya sido de su agrado la clase, el tema de hoy, y hemos conocido un poco más acerca del filum equinodermos. Y no te olvides de todas las preguntas que hemos mencionado, pues probablemente te venga en el examen. ¿Ya? Cuídate mucho. Chao, chao.